Venezuela, por virtud de clima y ambiente, es el país ideal de los búfalos, y el búfalo es el animal ideal para Venezuela. Ross Coquille, reconocida autoridad en búfalos de agua, 1991. Con sus exuberantes paisajes y la gran diversidad agroecológica que ofrece en su geografía nacional, con sus más de 900.000 kilómetros cuadrados de selvas, llanuras y montañas bañadas por el Mar Caribe, Venezuela cuenta con el compromiso y el ímpetu de los productores de 2.100.000 cabezas bufalinas en el 2021, por lo que ha sido declarada Capital Continental del Búfalo, y le abre las puertas a los visitantes de todos los confines del continente para intercambiar vivencias y conocimientos sobre la cría de esta noble especie. América Latina es la región con mayor auge en sistemas de producción bufalina a nivel mundial, y en Venezuela se ha experimentado un crecimiento vertiginoso de ello en los últimos 50 años, gracias a la perfecta adaptabilidad de esta especie al hábitat tropical de la llanura venezolana y a la visión, constancia y esfuerzo de un grupo de empresarios que apuesta por los búfalos, pues ve en ellos este gran potencial de bondades que expresan en nuestros días. El buen ánimo del gremio bufalero y su organización y ordenamiento, alimentado por cada productor que día a día sigue creyendo, innovando, aprendiendo y apostando por esta alternativa. La buena disposición y encauzamiento de la Academia Venezolana enfocada en sus investigaciones y enseñanzas sobre la bufalinocultura. Y la importante inversión de la industria venezolana en productos de origen bufalino y el desarrollo de sus mercados, fortalecen y retroalimentan esta actividad productiva como a ninguna otra de la actualidad. Ese es el secreto de nuestro éxito y queremos compartirlo con nuestros hermanos de toda América y del mundo. Actualmente podemos afirmar que la ganadería bufalina en Venezuela constituye el principal rubro de crecimiento de toda la ganadería venezolana, siendo la alternativa de producción ganadera más rentable y ecológica, representando cerca del 40% de la leche producida nacionalmente y el 25% de toda la carne roja ofertada al consumidor venezolano, transformando así bastiones tradicionales ganaderos de nuestro campo llanero en polos de desarrollo bufalero, lo que ha implicado ser un negocio sustentable para la economía del productor y sostenible para el planeta. Desde Criabúfalos queremos agradecer a cada una de las instituciones ligadas a la cría del búfalo en cada rincón del planeta. Valoramos grandemente el desprendimiento de intereses y ese intercambio de conocimientos y mejoras abiertamente que solo en el mundo del búfalo experimentamos. Somos como nuestros animales, gregarios, somos solidarios, somos unidos, somos familia. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies. Siento al Caribe como a una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hoy 31 de enero traemos de verdad pues
una nueva exposición que se llama Bufaloterapia, que de verdad es bastante interesante y ya se está practicando en varios países. Hoy lo vamos a presentar desde nuestra hermana patria de Argentina. Quisiera primero, antes de iniciar este YouTube, el día de hoy, ¿verdad? Yo quisiera hacer un reconocimiento a todos los expositores que estuvieron presentes en la quinta Feria Bufalina que se celebró en el Parque de San Cristóbal, en las instalaciones de Azogata. De verdad, pues fue un placer haber compartido con tantas personas, a pesar de que fue una semana tan agobiante y tan, digamos, tan agotadora. Siempre es un placer compartir con nuestros amigos. Y hoy quisiera hacer un reconocimiento a los mejores expositores de la raza Murra mediterránea y a los mejores expositores de la feria. Los mejores expositores de la raza mediterránea tenemos a la agropecuaria La Búfala TN con 390 puntos y tenemos seguido a Grupo Are con 373. En la raza Murra tenemos al Grupo El Euro con 375 puntos y a la Hacienda Miraflores con 353 puntos. Y luego el mejor expositor, para mejor expositor de la feria, tenemos a la Hacienda Miraflores con 509 puntos y al Grupo Are con 494. Y de verdad, pues este es el fruto del trabajo incansable que tuvimos esta semana, ¿no? Tenemos para el día de hoy, 31 de enero, vamos a tener al señor Marcelo González, tambero profesional. Vamos a hablar un poco más de él. Él es Marcelo González, es tambero profesional, viene desde Argentina y pues creo que va a tener una exposición fenomenal de lo que nos va a explicar hoy, ¿no? Que de verdad pues es bastante interesante. Lo va a estar acompañado de la señora Virginia Soledad Yeco, licenciada en terapia ocupacional, egresada de la Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Escuela Superior de Sanidad, doctor Ramón Carrillo de la ciudad de Santa Fe de la República Argentina. Y esto va a ser prácticamente pues la presentación del día de hoy. Para la semana, para la próxima presentación o para el próximo evento, vamos a tener nada más y nada menos que algo que lo teníamos muy prometido y es una experiencia que se está llevando ya en Costa Rica. Nosotros hicimos una pequeña presentación ante el Ministerio de Agricultura para ver cómo podríamos replicar nosotros esto en Venezuela. Y este es un programa que se desarrolló en Costa Rica, donde a pequeños núcleos de mujeres le entregaron un rebaño de búfalas pequeño y ellas comenzaron a crecer con su rebaño bufalino, ¿no? Y se llama Programa Bufalero para Mujeres, Cabezas de Familia, Experiencias en Costa Rica. ¿Cómo proyectarlo y cómo replicarlo acá en Venezuela? Quisiera, a partir de este momento, pues llamar al señor Marcelo a que active su cámara. No olviden seguirnos en arroba criabúfalos en Instagram, criabúfalosvenezuela.com, nuestra página web. En nuestro canal de YouTube somos Criabúfalos Venezuela y en Facebook somos Criabúfalos Venezuela. Bienvenido, Marcelo, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está Argentina? Buenas noches, estamos bien, sentimos bastante bien acá, un poco nervioso por esto, que no es tan normal para nosotros, pero bien, ella es mi compañera Virginia. ¿Qué tal? Yo soy Bueno, terapista profesional. ¿cómo estás? Eres Bien. terapista profesional, te escuché, ¿verdad? Bien. Mire, para nosotros es un placer, ¿no? Porque nosotros no terminamos de ver las bondades que tiene este noble animal, ¿no? De verdad es un animal que cada día que pasa, pues nos enseña más y es cada día que pasa, pues nos regala algo nuevo, ¿sí? Aparte de decir, nosotros decimos que es el verdadero animal cuádruple propósito, que nos da leche, carne, trabajo y amistades,
como bien lo decía el señor Carlos Llano de Argentina, creo que ustedes lo conocieron. De verdad, pues ahora también esto de la bufaloterapia, pues que es algo nuevo para nosotros, que estamos prestos a aprender. Y nosotros en Cría Búfalos pregonamos siempre que un bufalero crece y aprende, ¿sí? Y entonces, bueno, hoy quisiéramos aprender de ustedes, crecer con ustedes, ver todo ese potencial que tiene el búfalo con los niños. Hace poco tuvimos un evento en San Cristóbal, hace exactamente, no sé, si 7 días, terminó hace 7 días, tuvimos un compartir con unos niños que lastimosamente pues sufren de cáncer y los llevamos al parque de exposiciones donde teníamos 235 animales y era de verdad muy placentero ver cómo esos niños sonreían y ver cómo esos animales, sin haber visto nunca estos niños, pues se quedaban tranquilos, se dejaban montar, se dejaban acariciar. Prácticamente los niños parece que los hubieran visto de toda la vida, ¿no? Y es impresionante lo que es capaz este animal, de verdad, pues. Sí, algo de eso me contó don Ismael Coronel, que estuvo presente los otros días ahí. Sí, tuvimos la visita de don Ismael Coronel, que ya prácticamente, pues, ya lo hicimos venezolano, pues nos visita cada vez que tenemos un evento, para nosotros siempre es un placer. Tuvimos también la visita del señor Richard Moss, presidente de la Asociación de Criadores de Búfalo de Paraguay y presidente a su vez de la Federación Americana de Criadores de Búfalo, que nos estaba invitando a todos, incluso a ustedes, porque sería muy interesante presentar esto, en el próximo Simposio de las Américas a celebrarse en Paraguay en noviembre del 2022. De verdad es algo interesante lo que ustedes nos traen hoy. Sí, me había estado comentando don Ismael que de vez en cuando nos marcamos, tenemos algunas conversaciones y él me había estado adelantando algo, había estado comentando un poquito de lo que se viene. ¿Te cuento un poco cómo nació esto? Ok. Mira, yo no trabajaba con búfalo, soy tambero, toda mi vida he trabajado en el campo. Se me ocurrió regalarle a mi hijo un bufalito y terminé trayendo 3. Empezamos a descubrir que los animales eran inteligentes. Yo toda mi vida trabajé con caballos, trabajé mucho con caballos, tengo mucho conocimiento de los caballos. Fui colaborador en equinoterapia algunas veces. Quizás esa experiencia fue la que me llevó a trabajar con búfalos. Yo cuando traje los búfalos y descubrí que eran inteligentes, que animales que te daban lo que vos le brindabas, te lo devolvían muy rápido, aprendían muy rápido. Aprendían con señas, son animales muy cariñosos, muy fácil de manejar, entendiéndolos, para nosotros que trabajamos con animales, por ahí es fácil el manejo. Y intenté trabajar con un nene con capacidad diferente, amigo de mi hijo, que lo llevamos un día. El resultado que le fue bueno, y así empecé a llevar distintos chicos al campo a trabajar con los búfalos. Chicos que no tenían problemas, chicos con algún problema motriz, con algún desorden, chicos con hiperactivos, personas adultas que tenían fobia o que estaban deprimidas, y todo esto arrancó hace un año. Lo que falta es documentar más experiencia, pero en todos los casos fue positivo el tratamiento. O sea, los chicos empezaron a interactuar, les gustaba estar con los animales. ¿Cómo es? Los animales se echan, los chicos trabajan en el suelo, interactúan con los animales en el suelo, luego se paran, caminan. El búfalo tiene un movimiento distinto que el caballo, el movimiento del caballo es así y el del búfalo es así. Yo no digo que el búfalo va a superar a la equinoterapia, pero sí es una herramienta más para ayudar y colaborar con la equinoterapia. El movimiento es distinto. Chicos con problemas de motriz, que al trabajar la cadera, ir y venir, ellos me decían que sentían los abdominales, sentían el movimiento de la espalda, de los hombros, sentían como que después le hacían fuerza la panza. Bueno, a raíz de eso empecé a hacer esto, a lo que ellos me contaban, yo empecé a trabajar con chicos con los búfalos.
Excelente. Vamos a hacer una cosa. Yo ahorita voy a darles paso a ustedes para que ustedes puedan hacer la pequeña presentación que nos tienen, las imágenes y todo, te desahogues. Y bueno, las cámaras son de ustedes. Yo voy a ir llevando la entrevista, voy a ir anotando las preguntas y luego poco a poco, pues seguramente esto va a traer muchas incógnitas, muchas preguntas y la gente pues va a querer saber un poco más. Te dejo, te voy a dejar la cámara, yo sigo aquí con ustedes, no me voy. Puedes compartir tu pantalla, pues las cámaras son tuyas. ¿Está bien? Estamos Ahí. viendo, sí, ya estamos viendo la niña. Si quieres Bueno. regresa hasta la primera, la que me mostraste al principio. Esa es la primera. Ok, perfecto. Entonces, somos Esta todo era oídos. una niña un poco tímida que tenía problemas por ahí de asociarse y bueno, empezó a ir, empezó a gustarle y ella a estar con los búfalos, como que se soltó, como que fue interactuando junto con otros chicos, por eso siempre trabajamos en grupo. ¿Qué no pasa? Este nene nació con un problema en cadera y después de varias operaciones tienes hasta la rodilla, de la rodilla para abajo. Este chico es rígido, Sensibilidad, sí, sensibilidad entiendo. hasta la rodilla. Estábamos trabajando por el movimiento de la cadera. A él le ayudaba mucho con un cinto de elástico que le pasa por debajo de los pies. El cinto elástico con elástico por debajo de los pies. No es seguro, pero creemos que eso le manda orden, siente la sensación de los estribos son por debajo de los pies, que vienen de un cinto de la cadera. Todo lo que se está haciendo también es todo nuevo, esto, como te digo, todo se tiene que ir registrando y se va a ir evaluando. Incluso déjame, Marcelo, Sí. aclarar un poco el rol de la terapia ocupacional acá. Marcelo me invitó a través de un paciente que tengo en la parte clínica. Y bueno, él lo que quiere, digamos, es incorporarme para hacer ese razonamiento profesional, digamos, el análisis de los perfiles de los niños, adolescentes, adultos. Yo no estuve bien en campo, solo en una oportunidad hice intervenciones, pero mi lugar ahora y mi rol es un poco ver todo el contexto, digamos, donde están los búfalos y conocer un poco todo lo que es observar, evaluar, conocer los perfiles de las personas que van a tener la terapia. Yo estoy en una parte todavía, digamos, de contemplando, observando, Mirando, usando mirando la toda la gente. información que él pueda Bueno, la voy a hacer, pero ofrecerme y hacer el encuadre terapéutico, de acuerdo a la necesidad y el perfil de la persona que esté. Es muy importante el trabajo en equipo, la mirada, porque, a ver, yo estoy en la parte más de salud, digamos, todo lo que es el aporte desde ese conocimiento, la relación de terapia ocupacional con el trabajo, la terapia con animales. Mi experiencia está puesta en los caballos. Esto para mí también es nuevo. Pero bueno, traigo lo que vos comentabas al principio de que es un tipo de recurso o este puente terapéutico para trabajar, digamos, diagnósticos, situaciones que esté atravesando la persona. Y me interesa que se sigan sumando a la salud recursos para poder trabajar esto, la calidad de vida que vos marcás que está faltando tal vez en una persona con un diagnóstico de oncológico, a ver, alguna dificultad a nivel motor, algún desafío sensorial, algún desafío social. En realidad, creo que esto es muy nuevo para todos. Marcelo va a aprender de mí, yo voy a aprender de él. Y creo que es novedoso y creo que la curiosidad nos lleva a querer empezar, digamos, a
observar detenidamente todo lo que nos puede ofrecer el búfalo y todo lo, todas las capacidades que también tiene esta persona que va a acceder a la terapia. Incluso si necesita el trabajo o no, cuándo va a estar como complemento de terapias, porque mis experiencias están basadas más en que son pacientes míos que asisten a las terapias, entonces yo ya conozco, tengo una historia clínica de la cual voy trabajando muy con, diríamos, este equipo de, diríamos, de la parte de caballos, de mi localidad, como para hacer ese encuadre. Acá es conocer los chicos nuevos, el lugar y el animal. Me parece que, bueno, eso es importante aclarar, porque por ahí no puedo hacer ciertas intervenciones, porque esto es nuevo, se está iniciando, y es importante que sea en función de las necesidades de la persona. En este caso, lo mío, para poder trabajar calidad de vida, y diríamos, trabajar esto de mejorar, prevenir, trabajar estos déficits, que la persona tenga realmente una participación en la sociedad, desde la independencia, desde la autonomía. Sí, ahí hay una imagen donde los chicos estaban bañando a los búfalos. Una de las cosas que más me despertó curiosidad y que vi que en todos los chicos que fueron, había chicos que iban y les gustaban mucho los búfalos, otro más o menos, pero el tema de jugar en el agua, bañarlos, jugar en el agua con los búfalos, fue lo que más me llamó la atención en los chicos. Por eso estamos viendo de hacer una pileta, donde se metan los chicos después de que terminen de hacer su sesión, su día con los búfalos, de a lo último terminar dentro de una pileta donde los bañen y jueguen en el agua junto con los búfalos. Esa es la idea de lo nuevo, de lo que pensamos hacer este año, y ir viendo todo esto, se va innovando, se va haciendo día a día, porque como yo te digo, yo soy tambero, traje 3 búfalos, empecé a hacer esto, y necesito ir haciendo más experiencia, no tengo experiencia, por eso la invité a Virginia, que ella se sume acá, a ser un equipo, ser un grupo de trabajo juntos. Tengo otro amigo que me ayuda mucho, Daniel, él está siempre con nosotros, y la idea es trabajar con los chicos y ver qué es lo que sale a fin de año, ¿no? No sé, Virginia, ¿vos querés contar algo más del trabajo del grupo? No, por ahí es importante, digamos, formarse o tener cierta, digamos, bibliografía, que eso es importante por ahí, tener un poco, asesoramiento para poder ir ahí, porque nosotros, la verdad, lo estamos haciendo un poco también por curiosidad y por motivación e interés, también de estudiar y ver un poco todo lo que se necesita a la hora de abordar el paciente o la persona, no sé cómo le dicen, cliente, no sé, miles de la persona, en realidad, con nombre y apellido, de lo que necesite, bueno, tener en cuenta todo, porque es algo nuevo, novedoso, por ahí yo lo llevo mucho a mi profesión, por el hecho de que es un recurso terapéutico muy interesante, por lo que me cuenta Marcelo, y las vivencias y experiencias con el caballo, y creo que se ha llegado a lugares muy de mejoras de pronósticos que parecían que no iban a ser alentadoras en un principio, y el trabajo regular, con equipo, con estudio, con intercambio, con las experiencias, bueno, es un combo para poder articular y poder llevar a cabo, bueno, después la terapia con realmente la evidencia científica y el trabajo bien hecho. Sí, no solo con chicos con capacidades diferentes, sino con cualquier persona. Con cualquier persona, con personas grandes, chicos que van de curioso, lo prueban, les gusta, andan, interactúan, averiguan. Hay chicos que no sabían que existía el búfalo y después salían buscando que el búfalo daba leche, que hacía queso, que era animal de trabajo. Es muy interesante. La mirada, el amplio, como el marco. Es un abanico muy, muy importante de curiosidad y cosas para aprender. Nosotros recién va a ser un año, no hace un año todavía que empecé con esto, y empecé solo. Bueno, después hubo otros profesionales que se arrimaron bien así, pero muy poco, donde ahora sumamos a Virginia al equipo para trabajar todo este año, recaudar la mayor información. Claro, como desafío a nivel teórico, bibliográfico, o sea que eso para nosotros es muy importante, porque después lo vamos a ir articulando con todo lo que se puede hacer desde acá, digamos, desde
desde los comienzos de esta terapia con bubalinos. También estoy en una zona donde no hay búfalo. El búfalo acá, hay gente que se entera que hay búfalo en Argentina a partir de estos búfalos. Yo estoy en San Martín de la Escoba, Santa Fe, y acá no hay búfalo, son los primeros búfalos estos que he traído yo. Entonces, por ahí es muy nuevo, es muy curioso y llama mucho la atención a las personas a arribarse, a querer conocer, saber. Es muy interesante. Incluso en las experiencias que me hizo acercar al lugar, digamos, son pacientes que han venido de mi localidad, como vuelvo a decir, acá la localidad de San Martín, yo soy de Cañada Roquín, y fue así, yo estoy abierta a que puedan participar de cualquier espacio, y después siempre en función de que pueda tener ese complemento a las terapias que uno tiene de base con equipo técnico, y creo que es muy importante tener el conocimiento, porque eso nos da una, diríamos, vuelvo a decir, hay que encuadrar mucho y hay que tener bien en cuenta un montón de detalles a la hora de ofrecer la terapia. Sí. Otra cosa que a mí me llamó la atención, que a los chicos les gustaba, porque los búfalos se echaban cuando uno le pedían, le daba la orden, echate, tocándole el cuello, y los búfalos se echaban. Venían los chicos y lo hacía arrimar, le hacía tocar el cuello y los chicos le pedían que se eche y el búfalo se echaba. Entonces al chico como que le levantaba la autoestima, como que yo pude, hubo chicos que gritaban a la madre, mirá ma, yo pude, esa sensación encontrada que a veces no hay palabras para explicar esa alegría. Claro, porque justo esos contextos habilitan o obstaculizan, el desempeño de una persona. En este caso vimos que el desempeño ocupacional de muchos de los chicos, incluso mis pacientes o chicos nuevos que se acercaron, mejoraban un montón teníamos como un desempeño más funcional. Entonces, en cierta manera, esa funcionalidad nos daba como positividad en que esto, podíamos expandirlo un poco más. Pero bueno, incluso la importancia del profesional trabajando en la terapia es para hacer esta articulación, vuelvo a decir, porque es como que hace de apoyo, de acompañamiento, para que Marcelo en este momento haga las intervenciones, diríamos, adecuadas. O sea, aplicadas terapéuticamente, no porque sí se suba de una vuelta, o porque el chico se va a subir y no tener en cuenta que tiene un desafío a nivel vestibular o proprioceptivo, y de ahí en más, ¿qué pasa? El niño retrocede, y retrocede tal vez en la terapia con bubalinos y tal vez en su cotidianidad. Entonces hay que ser muy serios y muy, digamos, respetuoso con todo lo que la persona muestra, o se siente como habilitada por un contexto o un animal o un profesional, porque es importante vincular y tener esa empatía y ese trabajo vocacional y de servicio a la hora de trabajar desde la orientación que le pongas, más desde la salud, más desde lo social, más desde, diríamos, el interés de estar en contacto con la naturaleza o lo que lo traiga a la terapia, cómo llegue. Cuál fuese el objetivo, tenemos que tener en cuenta la admisión y de ahí trabajar bien, beneficiosamente para el paciente, la persona, para el momento, digamos, de trabajo. Sí, el búfalo es muy inteligente, aprende rápido, es un animal que obedece señas y obedece la voz. Determinadas palabras, ellos la entienden y la respetan. Yo trabajé siempre con animales en el campo, no me fue muy difícil trabajar con el búfalo, es más, yo trabajé mucho con caballo y creo, esto es algo muy mío, yo creo que el búfalo es superior al caballo, es más inteligente. Es un animal que, si lo sabemos entender, cada búfalo tiene su personalidad, pero todos tienen algo en común, que son inteligentes. Si lo sabemos entender, entendemos cuáles son, algunos demoran un poquito más, otros un poquito menos, pero entender cómo trabajan, qué es lo que quiere cada uno para, qué es lo que necesita cada uno para que haga lo que nosotros queremos, no, es magnífico, son animales que te llenan de amor y son muy únicos, nosotros aquí no los tenemos y se están conociendo y esperemos que se expandan un poco más y que todos puedan hacerlo y demostrar lo que ellos pueden hacer. No sé si tenés alguna pregunta. Mira,
Yo lo primero que les quiero decir es que yo estoy sorprendido. Yo me siento impresionado, impactado, ¿no? Preguntas, yo tendría como 10 millones de preguntas. La primera sería, ¿por qué Búfalo? O sea, ¿qué te llevó a trabajar con Búfalo? Yo hace unos 20, 22 años fui a Corriente y conocí un búfalo en el monte que lo había encontrado, el señor que vivía en el monte, lo había encontrado solo. Lo llevó y lo crió. En ese momento habrá tenido 900 kilos. Él tenía un nene, lo criaron guacho en la casa como una mascota. Él tenía un nene de 7 años en ese momento. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, el nene fue corriendo, se subió al búfalo. Con un palito lo tocaba en el cuello, el búfalo se paró. Lo tocaba en el cuello, del lado izquierdo iba para la derecha. Lo tocaba a la derecha, iba para la izquierda. Luego le pusieron un sulky, se fueron al monte a buscar leña. El animal respondía a las palabras, ya conocía las puertas, llegaba, se paraba, arrancaba, venía. Solo se quitó el arnés. El sulky, cuando lo llevó al galpón, respondía como un perro. Es más, vivía ellos en la casa de ellos junto con los perros. Él tenía las esquinas de la casa que se rascaba a veces con el cuello, toda movida, en un ranchito de paja. Eso me llevó a conocer el búfalo. Esa curiosidad, eso que vi ese día ahí, me llevó a que yo quise tener un búfalo. Como acá no hay búfalo, tardé 20 años en conseguir búfalo para poder traerlo y demostrar esto. Así que son muy inteligentes y animales muy dóciles. Qué bien, qué bien. Y ahorita, ¿qué cantidad de animales manejas en tu tambo? Tambo es que se llama la pequeña unidad de producción, ¿correcto? O finca. Sí, yo estaba hace poquito, estaba en un tambo, que yo he trabajado en tambos grandes de 2.000 animales, y últimamente estaba en un tambo de 50 animales en ordeño, vacuno. Pero ahora me vine, estoy viviendo en el pueblo, hace pocos días que he dejado el tambo, estoy haciendo otra cosa porque quiero dedicarle tiempo y quiero trabajar con los búfalos, y con mi trabajo anterior no podía hacerlo. Y bueno, ahora quiero dedicarle más tiempo a los búfalos y quiero demostrar este año, por eso quiero demostrar y hacer cómo trabajar con los búfalos según mi criterio, según lo que yo aprendo de ello. Te repito, yo trabajé toda mi vida con caballos, hasta los 24, 25 años me dediqué a amansar caballos. Quizás esa experiencia con los caballos me llevó a trabajar con el búfalo, y por eso vuelvo a decir que para mí el búfalo es más inteligente para trabajar. Con un búfalo puedes empezar a trabajar a los 6 meses, con un caballo, para trabajar con chicos, te van 8 años. El caballo tiene que ser entregado, que se tiene que entregar el caballo por sí solo. El búfalo a los 6 meses, si lo agarrás a los 2, lo empezás a adiestrar, a los 6 meses podés empezar a trabajar con chicos. Más chiquito para montarlo, pero para que se echen, que interactúen en el agua, que caminen junto con los chicos, que los chicos lo lleven, lo traigan. Aparte, a algunos le va más, otro menos, pero son animales que lo podés adiestrar como un perro, digamos. Ellos te responden a la seña y a la voz. Pueden estar sueltos en los... Hace poquito, hace un mes, traje 2 y no le voy a poner el aro, la argolla en la nariz. Los voy a trabajar, la idea es trabajarlos sin aro, y con ello, cuando lleguen más adultos, trabajarlos sin bozal, a señas y a la voz de mando. Oye, de verdad, yo veo que... no hay ni qué preguntar, son tantas cosas, ¿no? Que cuando vi las imágenes que estaban los niños bañando los búfalos, ¿verdad? ¿Qué se siente en ese momento? ¿Cómo ven ustedes la expresión del niño, ¿no? Yo entiendo que el búfalo, pues, es un animal que le encanta el agua, ¿sí? No tanto al caballo, pero sí, digamos que ya es algo que lo diferencia, ¿no? Y luego, ¿qué tantas diferencias has visto tú del caballo al búfalo? ¿Por qué dices
que el búfalo en este momento te parece el animal ideal para lo que tú estás desarrollando? Porque yo con un búfalo puedo trabajar a los 6 meses. Con un caballo a los 6 meses todavía no, porque es potrillo y está en pleno desarrollo. El búfalo se está desarrollando, pero a los 6 meses ya puede interactuar y trabajar con los chicos. Ya son animales dóciles que ya aprenden, ya han aprendido a esa edad lo que les has enseñado. Los tres primeros, los búfalos que viste que trabajaban los tres juntos, a los 6 meses, ellos ya respondían a mi voz. Yo, ya trabajaban, ellos obedecían el alto, el vamos, el acariciarle el cuello y pedirle que se eche, y ellos se echaban con 6 meses. Creo que es muy rápido el aprendizaje del búfalo. No sé si todos van a ser iguales, porque ahora tengo 2 nuevos, que lo pienso trabajar distinto a lo que trabajé los 3 primeros. Para ir yo también tomando experiencia en ellos. Aprendiendo de ellos también. Aprendiendo de ellos, sí, porque aprendes continuamente. Son animales que te lamben, ya cuando ellos se entregan, empiezan. Primero con el olfateo, después te lamben las manos, la cara, después con el cepillado, ves dónde les gusta y ya empiezan a echarse. Son muy rico en aprendizaje, tienen mucho para aprender. Veo que tienen potenciales, hay mucho por aprender de estos animales. Más que el caballo, porque son más dóciles. Con el agua, puntualmente, que él me marcaba el beneficio de trabajar el búfalo y el agua, o juntar el recurso, digamos. Como que veía que el niño, el búfalo y el agua, era como algo muy, digamos, de quedarnos mirando o ver que aparecían cosas, como que, disfrutaba, no sé, yo no estoy aprendiendo el tema de disfrute del agua, tal vez por la temperatura o por cuestiones, no lo sé muy bien, pero él todo el tiempo me remarca el tema del búfalo con el agua, que tal vez lo tiene que procesar un poco más y ver, pero sí es un recurso de que el niño usaba ese tipo de actividad, como lavarlo. Había chicos que no le gustó andar en búfalo, pero sí cepillarlo y ir a jugar en el agua. Se metían a la lagunita, al charco, con el búfalo, jugaban en el barro, junto con el búfalo en el agua. Eso sí le gustaba, pero a lo mejor cabalgar, andar en el búfalo, por ahí no le gustaba, pero el tema de cepillarlo, hacerlo echar, estar acostado arriba, ir al agua, jugar con el búfalo en el agua, esa parte fue lo que más destaco, lo que más me llamó la atención, que los chicos, a todo chico le gusta jugar en el agua. Y con un animal del tamaño de un búfalo, que para todos es muy nuevo, por eso destaco que en el agua... Además que ahí era un momento más de vínculo, o de interacción, o de empatía, no sé, había como ciertos recursos que se ponían de manera conjunta, y por ahí era, más lindo para todos. Entonces se dejaba más libre la cuestión, y que Claro, ahí el chico decide por sí solo. Exacto, cómo seguir, qué pasos de la secuencia, o qué parte sensorial hago, si me mojo, si no, si veo que ese recurso me habilita a mojarme, si tengo alguna dificultad a la hora de trabajar con ese tipo de sensaciones, o lo que sea, sentirse que me gusta y me lo habilita el mismo animal. Claro, se sienten... Y quiero estar en el mismo contexto. O sea, en realidad en estos ambientes naturales el agua es un elemento muy importante que tiene que estar presente, calculo, y que también tiene mucha utilidad en estos espacios tan naturales y que tienen una cierta libertad para Marcelo. Te pido, sí. Marcelo, licenciada Virginia, les pido por favor que si pueden, mientras conversamos, nos compartan las imágenes nuevamente y las pongan a girar, porque de verdad pues yo quedé muy chocado con las imágenes, ¿no? Tenemos ahorita un invitado aquí que está entrando ahorita a participar con nosotros, que es el community manager de nuestra cuenta de Cría Búfalo, que nos viene a ayudar un poco acá con las preguntas y con algunas cosas, ¿no? Pero sí te pido que, por favor, si nos puedes compartir las imágenes para que nuestras cámaras queden en pequeño y que sea el principal actor, el búfalo, los niños, el compartir. Y bueno, Freddy, te doy el micrófono a ti para que hables, porque yo de verdad estoy sorprendido, Freddy. Y para que Nicola quede sin palabras,
tiene que ser algo bastante impresionante, de verdad. ¿En serio? Bueno, es un desafío, Nicola. ¿Ahí están viendo las imágenes? Hola. Sí, ya se están viendo, Marcelo. Perfecto. Y vos, Freddy, lo conocés y quedó así, creemos. Sí, definitivamente. Todos quedamos sorprendidos. Quería preguntarles, ¿cuáles son los primeros pasos que puede dar un productor bufalino para añadir este tipo de terapias a su unidad de producción? ¿Cuáles son las condiciones que debería tener para iniciar para hacer esto mismo que ustedes hacen? Yo, cuando empecé con esto, cuando traje los búfalos, ya he estado buscando mucho información, YouTube, le pedí a amigos que conocían esto, y habíamos encontrado que solo en Tailandia, en el 2006... o en el 2010, habían hecho algo con terapia con búfalo y luego por problemas políticos no había, duró 6 meses, pero con muy buenos resultados, cuando yo había traído los búfalos. Después no encontré mucho, no, hasta ese entonces que arranqué con esto no había encontrado de qué estaban trabajando. Para alguien que maneja búfalos, como es que están, como es en su zona, que son zonas bufaleras, no le sería muy difícil, creo yo, incorporar. Yo elegiría animales nuevos. Normalmente, de la manada, el más tímido. Buscaría los animales más tímidos, más mansos, que son los más fácil para dominar. Porque si llevamos un animal que es dominante de la manada, no es tan fácil para dominarlo a él. Yo buscaría animales más tímidos, más versátiles. Tal vez es importante que ver un poco la versatilidad de esto para poder tener un amplio abanico de ofrecer a los demás desde un amplio repertorio, digamos. Eso es importante, o sea, tenemos que ir viendo también, yo que puedo decir por ahí, la individualidad o el perfil de algún paciente, el tema de conocer bien al búfalo. No recuerdo muy bien la pregunta que hiciste, Freddy, pero creo que es importante también ver y conocer cómo es y bueno, y las características para empezar a ofrecerlo. Claro. ¿Y cuál debería ser este entrenamiento? Dentro de lo que me mencionan está el uso o la selección del animal. ¿Y qué más debes saber? Pero, ¿qué tipo de entrenamiento debería tener un productor? La selección del animal me parece importante. Si tenemos 3 búfalos para trabajar, que los 3 sean de carácter distinto, digamos, uno que sea tímido, uno no tanto, y que camina a la mitad de la manada, por ahí, que no todos hagan lo mismo. Si uno se le enseña a echar, que a otro se lo enseña a pasear a los chicos. Que tengan los que sean de distintas características y cada uno cumpla distinta función. Porque en el primer caso mío, que yo los tenía los 3 como mascotas de entrada y después empecé a trabajar, los 3 se me echaban. Y después veían llegar chicos, veían llegar gente y ¡blum! Los 3 al suelo y ahí querían que los cepillen, que los masajeen, los besen, los acaricien. Después para hacerlos parar y salir a caminar, me costaba un poquito más. Por eso yo diría, por experiencia, de que un animal que sea manso, tímido, para trabajar en el suelo. Uno más temperamental, ahí como para que los chicos interactúen, lo lleven, lo traigan, y por ahí uno despierto como para pasearlo, ir, venir, pero que no los 3 hagan la misma función. Muy bien, por acá nos preguntan, ¿cuál? La doctora Valeria Ramos, fisioterapia desde Guanare, nos dice, ¿cuál es el máximo de niños que se deben tener en una búfaloterapia? Yo trabajaba con los 3 búfalos juntos y he llegado a tener hasta 10 chicos juntos. 10 chicos juntos con los búfalos interactuando a ir y venir. No, lo que sí, ellos una hora, hora y media, y luego ya ellos solo se paran y se quieren ir. Y ahí ya le daba el descanso. Hora, hora y media, le daba un descanso y después volvíamos a trabajar. Yo, digamos, ahí no tengo mucha información porque no estuve trabajando en campo, diríamos. Fui solamente por una adolescente a trabajar específicamente
Pero creo que es muy importante revisar el tema de esto de la cantidad, de búfalos primero, y en función de eso tener también la función de admitir una cantidad de acuerdo también al contexto de la persona, a las capacidades, al objetivo que uno, o la estrategia que quiera aplicar. Tal vez si vamos a trabajar algo social puramente, o vamos a trabajar algo donde implique sensaciones o sentidos regulado para que procese la información, no puedo tener, a ver, voy a ir evaluando en función del método más aplicable terapéuticamente con las actividades propias para esa persona. Que no quite que puedan compartir con otros, o solo trabajar con uno, o trabajar en simultáneo, o actividades abajo, que implique por ahí no tanto, a ver, esa individualidad, porque a ver, si bien es importante el perfil, también hay que cuidar mucho el contexto, porque a veces vienen con la familia, hay que hacer un trabajo también de incorporación a la familia, y a veces no viene un solo familiar, vienen dos o tres. Entonces hay que tratar de hacer un trabajo bien de gestión, ¿ay? Un poquito de intervenir bien desde todas las patas, familiares, desde la terapia, con límites, con normas bien claras, y sin dejar el perfil individual, porque es importante ver después cómo armamos los grupos, subgrupos, con la frecuencia, lo que sea. Me parece que eso es en función de la persona que ingresa, hacemos la admisión y vemos si realmente es para la terapia. Yo lo hago incluso con lo que es, digamos, a ver, en un tiempo las experiencias con caballo fue la vuelta al caballo. Yo le dije, a ver, el grupo me parece que no es la vuelta al caballo, me parece que es un recurso terapéutico y que me parece que tenemos que saber quién admitir y de qué manera ofrecerle ese marco, o sea, ese encuadre. Lo vamos a hacer con un grupo, solo, vamos a ir evaluando bien, porque a veces hay niños o personas que requieren de un trabajo en una primera instancia más individual y después podemos trabajar, y creo que el animal también a veces no está para trabajar, el caballo a veces no teníamos las condiciones climáticas o no estaba el caballo en condiciones de estar. Con el búfalo calculo que será más o menos lo mismo, tenemos que ser receptivos de las señales y la información. Una vez que vinculamos, podemos empezar un poco más y desafiarnos. Yo esa información hoy no te la podría dar, tal vez Marce lo hizo más como algo masivo, pero creo que después la idea era acotar la muestra de trabajo, ir viendo con las experiencias bien en concreto y con realmente cada cosa que demos sea bien planificada y con un abordaje integral, por supuesto. A ver, esto se dio sin querer prácticamente. Yo no es que fui y busqué tres búfalos y voy a trabajar con los búfalos, con chicos con capacidad diferente de entrada. Entonces, yo fui a buscar tres búfalos para regalarle para el cumpleaños de mi nene, criarlo como mascota y ver qué es lo que nos podía enseñar el búfalo a nosotros y tenerlo ahí. Bueno, pero ese día que yo llegué y había muchas personas, le digo, Marce, mira, me parece que tenemos que, la gente se tiene que ir. Tenemos que, yo observando, tratando de haciendo la evaluación, el análisis, le dije, mira, me parece que acá hay muchos recursos, muchas personas, vamos a tener que trabajar tal vez con esta persona de una manera distinta. Y encima ahí, la información va dando, o sea, es así, o sea, uno va viendo hasta dónde los límites, las capacidades, las destrezas, las habilidades, pero por ejemplo, en mi experiencia en campo con Marcelo, era empezar a trabajar el contexto, era muy importante tener en cuenta un montón de cosas circundantes y de la persona que hay que hacer un trabajo un poco, tal vez yo le decía, lo subiste muy pronto, y él me decía, ¿te parece? No, lo hablábamos, siempre puntos de vista para poder dar al abordaje y al método más eficaz para esa persona. Era mi mirada desde la parte profesional. Yo trataba de hacer un análisis del desempeño y él era más a lo concreto, al animal, digamos, y yo buscaba esa articulación o tratar de hacer el puente con la persona que yo tenía ahí enfrente, que era una adolescente en ese momento, y había muchos estímulos, muchas cuestiones que estaban apareciendo externos que estaban como obstaculizando o interferían de manera negativa en la persona. Entonces teníamos que cuidar todas esas cosas. Pero vuelvo a decir, no estaba haciendo una intervención pura desde la clínica, sino fui como a
observar, ir a ver y digamos, empezar a generar interrogantes. Es como empezar a hacer razonamiento y en función también de mí, de mi profesión y de mi forma de haber, de como persona, digamos. Este año he traído dos proyectos nuevos hace poco y la idea es de empezar a trabajar con ellos, documentar la forma como yo trabajo con los animales, ella la, que la profesional, la parte con los chicos, y ver si para fin de año más o menos podemos llegar a armar un curso o algo como para poder dar más herramientas a alguien que quiera aprender. Freddy, creo que se reunieron la pasión y la razón. Sí. Es un grupo muy bueno. Yo sé que van a tener muy buenos resultados. Yo quisiera preguntar, el chipilín más chiquito, de la edad más pequeña, ¿de qué edad lo han puesto a relacionarse con el animal y cuál ha sido el adulto mayor que han tenido que se ha relacionado con ese animal? Por decirte, mi hija Iriana, ella con 8 años adiestró a su búfalo. Ella, su búfalo con 8 años, ella se lo adiestró. Hubo bebés que iban a conocer, llevaban bebé, lo ponían, estaba el que se reía, el que lloraba, chicos de 3 años, creo que hay una foto de una nenita de 3 años que el búfalo estaba echado y fue corriendo y se sube arriba, sola, por sí sola, lo besaba como personas, una amiga de acá del pueblo, Chiche Benzo, tiene unos 90 y algún año, y ella se acercó, en su vida había visto un búfalo, no pensó conocer un búfalo y fue la experiencia, más en época de pandemia, tenerlo en la puerta de su casa, para ella fue la experiencia de su vida. Sí, yo incluso la primera vez que por ahí veo personas grandes que me tocó, que fue gente a verlos, a los búfalos, y notaba como, no sé, como que le daba una sensación de tranquilidad o... Es como que había como una situación de calma cuando el adulto mayor, y ya te hablo, notaba como que se intencionaba mucho con el animal. Creo que, no sé si daba como una sensación de relajación, de cuestión, como al que... ser un rumiante que ellos echan y se calma. Claro, son... como que calmaba al adulto estresado. Claro, te lleva, te obligan a bajar a su ritmo, ¿viste? Claro. Que el búfalo se echa, rumea, puedes hacerle lo que quiera, que ellos... Paz. Te obligan a bajar a su ritmo. Y los niños era como más, digamos, experimental, toda esta cuestión de lo novedoso, pero en cierta manera yo personalmente no he tenido experiencia con adultos mayores y el caballo, por eso también soy nueva en eso, porque siempre fue de una edad hasta adulto joven, desde 4 años más o menos, admití por una cuestión, digamos, de recursos y de cosas, tratábamos de estar con niños por ahí que tengan algún tipo de, o sea, o preferíamos un desarrollo o una franja etaria para admitir porque creíamos que podíamos empezar desde ahí a nivel equinoterapia. Pero lo que es búfalo, creo que Marcelo dio la experiencia para que se acerquen bebés hasta personas adultas. Yo digo que el búfalo con el caballo, la diferencia está en que con un búfalo puede trabajar en el suelo, con un chico que no quiera montar, que no quiera andar a caballo, puede trabajar en el suelo, cepillarlo y jugar en el agua, porque para ellos jugar. Al estar, si puedo este año, voy a tratar de hacer una pileta de unos 60, 70 centímetros, que tenga entrada y salida de los dos lados, para que los búfalos entren, pasen y luego se echen, y los chicos hagan lo que quieran en el agua. Jueguen, lo cepillen, lo peinen, le hagan tortita, lo que ellos quieren. Que esa es la parte que el chico inventa, experimenta, se siente capaz, esto es algo que yo vi, para mí me parece, yo no soy profesional. No, pero el recurso del animal es tan importante como perros, bueno, yo, o sea, tenemos que ir ampliando la variedad, creo que es un recurso muy, muy interesante seguir expandiéndonos en esto, como vuelvo a decir, mi experiencia es con el caballo, ahora de a poco con el búfalo, pero calculo que hay una amplia gama de la zooterapia que se puede utilizar, y que obviamente va a ser en función de la persona que va a estar ahí, porque, como vuelvo a decir, no para todos va a ser, nos va a llevar a indagar para quién es, para quién es beneficioso esta terapia. Esto es algo muy nuevo. Sí, Freddy.
Definitivamente creo que la parte del diagnóstico es algo que ustedes han marcado allí muy importante, aunque en este momento están en fase investigativa y recopilando los datos. Creo que es una de las partes más importantes, pues no hay un patrón ya definido de cómo debería ser, sino el diagnóstico es muy importante para tomar la decisión de la frecuencia, de qué tipo de animal. Hay que hacer una intervención con todo un tiempo de recabar información, la primera etapa, después pasar a la segunda, o sea, hay que evaluar, hay que ver toda esta información, que es la más rica, incluso desde los padres, desde el mismo niño, desde el mismo, de la persona que tengas enfrente, vas a tener que recabar. Yo, mi experiencia es no tener en cuenta, incluso hasta en los contextos escolares, los contextos laborales o donde sea, y ahí armamos un poco la historia clínica, digamos. No nos va a servir solo esta información en ese lugar de una persona con o sin diagnóstico. Creo que es importante ver cómo es en otros ambientes, cómo lo ven, para nosotros también entrar como una pata de la mesa, digamos, porque, a ver, sin pasar al equipo técnico, porque para nosotros es re importante que haya un trabajo de dirección o de complemento. Porque si van a hacer un acompañamiento terapéutico, vos tenés una estrategia en consultorio o donde sea, y si no se complementa con el recurso, no vamos a poder lograr un trabajo que es integral, de una manera coordinada, incluso desde la transdisciplina, porque no solo la mirada y confluir en un punto común, sino que cosas de equino las lleven o del búfalo, las lleven a la escuela, las lleven al hogar, o sea que terminen haciendo una red de contención, pero que todos estén tirando para el mismo lado, porque te dicen, ¿cómo el chico en la escuela no para de moverse y en equino o en búfalo se tranquiliza? Bueno, entonces hay que buscar recursos o formas o actividades que sean funcionales para los demás ambientes. Entonces se trabaja de una mirada integral, y el diagnóstico no es un destino, creo que se puede borrar o se puede ir dejando de lado a veces, porque supera un montón de cosas, como dice Marcelo, chicos que han hecho cosas que no se ha visto ni en la casa o en consultorio, pero bueno, creo que es importante ver en todos los lugares el trabajo conjunto, digamos. Eso por acá, Fanny Ochipinti nos pregunta, muy interesante, ¿los búfalos castrados o enteros han sido los que han utilizado? Yo tenía, Manny estaba entero, Pocho castrado y Morita hembra. De los tres, trabajaría con búfalo castrado y macho. Por lo que voy viendo, ahora tengo los dos nuevos, uno es hembra y el otro es macho, lo voy a castrar al macho y yo trabajaría con búfalo castrado. Son más tranquilos, son más calmos, es otra cosa, pero sí se puede trabajar con... Claro, es una lectura del comportamiento de la persona que lo ve todos los días, porque, a ver, eso es bien del recurso del animal, que te va mostrando, es, digamos, el acompañamiento, el seguimiento que hace Marcelo con sus búfalos, capaz que te pueda decir eso en función de sus experiencias, que no significa que tenga que estar castrado o no, pero sí hay que acotar, vuelvo a decir, que es interesante que nos dé más información, castrado o no, creo que hay que ver los dos perfiles, qué podemos usar, el que no está castrado o el que sí, o sea, sacarle el potencial, digamos, o ver sí. De qué manera ubicarlo. Sí, entre el castrado y el hetero no había diferencia, sí un poquito en el carácter, que uno era el líder, el macho alfa del grupo, y el otro era el sumiso. Claro, que yo no me daría cuenta, por ejemplo, si, porque diríamos, ese es más su campo, digamos, qué sé yo, qué le está pasando. La lectura, digamos, del animal y esta percepción lo tiene él, porque como vuelvo a decir, está en continuo contacto. Me parece que el animal castrado es más permanente, es más estable, me parece a mí, me falta mucha experiencia en esto, porque sí he trabajado con otros animales, pero con búfalo tengo este año de experiencia. Que incluso seguramente va a haber un periodo para castrarlos o lo que sea, pero viste que hay animales que por ahí se castran de más grandes y tienen un comportamiento y cambia, hay animales que se castran tempranamente y no pudimos ver ese comportamiento, y creemos que porque están castrados su comportamiento es mejor. No lo sé, eso es todo también un trabajo desde un inicio,
ir viendo y qué información van dando para poder, a ver, tomar un paradigma o una visión de que, digamos, no nos refuten la hipótesis de que el castrado es más manso, ¿me explico? En ese sí, sentido, definir el criterio más claro. Claro. Entonces es como que un trabajo diario, calculo, y que yo también en cierta manera me interesa saber un poco el comportamiento, porque creo que es muy, marca mucho lo conductual y comportamental del búfalo. Creo que es una característica, habla de esto, de que das una orden y lo hace, hay que ver también esta, este tipo, tal vez el búfalo es más conductual, no lo sé, lo estoy viendo, qué sé yo, es un continuo... También con estos dos nuevos, no sé si van a responder cuando lo estamos adiestrando, van a responder como los primeros, si van a tener el mismo comportamiento. Para mí es muy nuevo, que te vuelvo a repetir, acá no es una bufalera, no tenemos experiencia en búfalo. Ojalá tuvieran un lugar en una bufalera y poder trabajar con distintos animales y aprender, pero acá no ellos tenemos... Ellos copian el comportamiento. Ellos copian. Ellos te devuelven lo que vos le das. Vos es como que haces un modelado, podés como que imitar, digamos. Imitan mucho. Ciertamente sí hay estudios de que el animal castrado es más tranquilo que el animal entero por cuestiones de naturaleza, ¿no? Por la testosterona, por cuestiones naturales, ¿verdad? Pero lo del aro nasal, deberías de hacer un intento, pero recuerda que siempre, pues, tú pudieras, en la India nosotros hemos visto que a los búfalos les quitan el aro nasal y le pasan, digamos, el cabezal. Pero siempre recuerda que eso te da dominio del animal, ¿no? En cierto modo te da un cierto dominio del animal. Sí, y yo, que como en esto quiero... Dije del aro nasal, de quitárselo, de no ponerlo, porque la idea es de enseñarle a seña y voz, que ellos que son capaces de aprender y que uno lo puede dominar con seña, con la voz. Había una pregunta por allí, si habían tenido algún tipo de niño con autismo allí. Sí. ¿Y se había desenvuelto bien? En realidad fue, de la muestra, digamos, fue una de los, el diagnóstico que contaba con más cantidad, digamos, y con comorbilidad, digamos, o sea, con otros condimentos, digamos. Pero específicamente, en lo que es el trabajo con autismo, sí, es bastante interesante todo lo que generó la terapia. Se trabajó muy bien y creo que hay que ir siempre, digamos, al perfil, pero en este caso las muestras fueron muy distintas todas y fue bueno, digamos, la experiencia para los tres, teniendo una persona autista de alto rendimiento, de alto funcionamiento, otra persona con autismo más severo, en cierta manera la respuesta fue positiva. No tuvimos en una primera instancia hablar de que esto no funcionaría, como hipótesis podría ser interesante un beneficio para este tipo de personas con la condición de espectro. ¿Sabes qué pudieran intentar, no? Tratar de comprar los animales lo más pequeño posible, entre más pequeño. Sí, 2 meses, cuando yo con los tres primeros los traje con 2 meses y mes y medio. Okay. Y de ahí arrancamos, que uno lo adiestraba mi nena y el otro mi hijo, Lautaro, que tenía 11 años y tiene 12, que cada chico fue aprendiendo junto conmigo del búfalo. Pues te digo, tenía uno castrado, uno entero y la hembra. Y la hembra tenía sin aro nasal. Y la dominaba, la usaba yo siempre. Claro. Es que seguramente si los tienes desde muy pequeños no vas a necesitar ningún tipo de... Yo no estoy convencido, no digo que sea lo ideal. Me falta, como te repito, me falta experiencia porque todo esto voy aprendiendo día a día, es muy nuevo. Pero yo creo que se puede trabajar sin aro nasal. Claro, seguramente que sí, ¿no? Aparte,
vas a tener otra cosa, que recuerda que el búfalo es un animal muy longevo, es un animal que tú lo vas a tener por años y años, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que más bien vas a tener crecimiento en número de niños antes que número de búfalos, ¿no? También depende del espacio. De verdad, pues, yo les aplaudo por esa brillante idea, los aplaudo por esa brillante iniciativa. Espero que no bajen la guardia, ¿sí? Que cuenten con nosotros, que cualquier cosa que necesiten, pues, desde Venezuela, desde Cría Búfalo, estamos a la orden. Por allí me pasaron un video, creo que es este que están pasando ustedes ahorita. Me pasaron un video para el cierre. Espero, no sé, que ustedes, a ver, Freddy, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Tienes algo que agregar? Sí, quería preguntarles cómo se sintieron al recibir esta declaración de la Cámara de Diputados y diputadas de la provincia en Santa Fe, donde dice que la terapia con bubalinos sirve como soporte emocional a niños y adultos que adolecen de trastornos. Yo también. Autista. Pero, ¿por qué arranca con eso? Perdón. Tranquilos. ¿Cómo se sintieron al recibir esta declaración que la tengo por acá? Y se la vamos a compartir a través del Instagram de Cría Búfalos. ¿Y qué significa esto para ustedes? Y fue muy, ¿cómo decirte? Muy loco, muy nuevo, porque yo no me lo esperaba, es porque esto de un día para el otro, vino un canal ruso a hacerme una entrevista, empezaron a aparecer medios de otros lados, de otros países, a comunicarse conmigo, a preguntarme cómo se me ocurrió. Fue muy emocionante, pasé unos cuantos días como que caminaba en el aire, no lo podía creer, que yo tambero en el campo, mi vida era normal, me levanto, hago lo del día, paso el día y de pronto tener el teléfono que te llamaba una persona de Colombia, de Brasil, de México, de Afganistán y todo esto fue muy, muy loco. Se mareó, Marcelo. Y como, sí. Como que estaba ahí. No entendía qué pasaba, cómo es, por qué. Me costó mucho entender, más con este reconocimiento de la Cámara de Diputados también. Fue muy, muy loco, todo muy junto. En pocos días las redes sociales me llevaron a pasear por el mundo prácticamente. Sí, sí. Y es el inicio. Y claro, ustedes nos han dejado muy en claro que en este momento no sacan conclusiones precipitadas, que están en una fase de recolectar datos y de recopilar todas las experiencias que ustedes están teniendo, pero esto es un compromiso con Cría Búfalos. Dentro de un año o dentro de 6 meses, no sé, tenemos que volvernos a sentar a que nos cuenten cuáles han sido las conclusiones que han sacado. ¿Qué sueñan ustedes? ¿A qué le apuntan? ¿Y dónde se imaginan ustedes al finalizar este 2022 con la bubalinoterapia? Pues yo, lo que a mí me gustaría este año, con estos nuevos, poder evaluar, sacar algo positivo y hacer un curso para dar, enseñar a otras personas que puedan manejar búfalo. Con eso para mí estaría, y que los chicos sigan siendo felices, ir cambiándole la vida a los chicos, ya para mí estaría. Yo le agregaría algo. A ver. Una presentación con algunos datos más para el Simposio de las Américas. Para demostrar que en América estamos, digamos, enamorados de esta especie y sí, que yo creo que primero lo que hacemos. Creo que el búfalo es el animal del futuro, la carne del futuro, la leche del futuro. El búfalo, el día que la gente entienda qué es el búfalo, sobre todo en mi país, me gustaría mucho que en Argentina se dediquen un poquito más, si le prestan atención al búfalo, el búfalo es el animal del futuro. Sí, y desde mi lado, un poco desde lo que es la disciplina, creo que es importante crecer y expandirse desde un lugar de un profesionalismo como es la terapia ocupacional. Creo que hay que tener en cuenta que es tan humana y que creo que tiene muchas cosas lindas para poder
seguir sumando y sentar antecedentes de poder trabajar con un búfalo y empezar a dejar un poco historia, hacer un poco historia con esto, porque lo que es la terapia ocupacional y es tan amplia, tiene una mirada de un razonamiento tan amplio, el análisis siempre está, y tratamos, hablamos de calidad de vida, tanto no estamos hablando de cosas mínimas, y creo que es tan magnífico poder ayudar a alguien, y creo que... yo lo miro de un crecimiento a nivel personal y profesional para poder expandirme, digamos, como profesional y como persona, porque creo que llegué por recomendación, que eso es hermoso, de una familia que trabajo hace muchos años, porque lo mío es, tengo pacientes desde muy chiquitos y los veo año a año, los míos son tratamientos prolongados, entonces voy creciendo con ellos a nivel profesional y las familias, que hablen muy bien de la profesión y de los representantes que podemos tener en base a nuestra profesión, nos enorgullece, y que Marcelo confíe en cuanto a esta profesión tan interesante, vuelvo a decir, para trabajar con personas y tan humana, y a su vez el beneficio y todo esto que nos puede dar el animal como el búfalo. Creo que sería, no se tendría que desaprovechar, creo que sería interesante crecer desde ese punto. El encontrarse una persona como yo que le habla difícil, me dice, me hablas muy difícil. Claro. Y que hablame como yo. Nosotros hablamos en criollo, claro. Somos de campo, criado y nacido en el campo, lo básico, lo criollo, hablamos un castellano criollo. Exacto, y yo bajo todo el tiempo para que me pueda entender. Y bueno, y eso es importante para hacer un equipo y poder ver, a ver cómo expandirnos en esto que es valioso. Chicos, tengan en cuenta que yo no soy un profesional, que solo he ido a colaborar algunas veces con algunas equinoterapias, me gusta colaborar, me gusta el ser curioso, el ver, el aprender. Yo veía cosas y digo, se puede cambiar, siempre esa... veo, y se puede mejorar, se podrá hacer otra cosa, de algo, esto, bueno... Un día traje los búfalos solo para tenerlo como mascota y terminé queriendo probar con chicos con capacidad diferente y se desató esta locura. Sí. Ahora, por acá pregunta José Isaac Ramírez desde Apure, Venezuela. Dice, me llamo José Isaac y formo parte de una fundación llamada Equibufuterapia. Mi pregunta sería si el animal en la caminata se puede trabajar con montura. ¿Y por qué? Yo trabajaba sin montura por una... Al principio los recursos económicos míos eran muy bajos y tenía las monturitas de equinoterapia. Sí trabajaba con la monturita, pero eso iba en gusto... Depende de qué chico trabajaban sin montura o con montura. El chico que le gustaba ir agarrado del pelo y sentir el calor sin montura, normalmente trabajaba sin montura, pero era... Depende de cada chico, cada persona que montaba al búfalo. Trabajaba con monturitas de equinoterapia, solamente con la monturita. No he trabajado con monturas grandes, ni con recado, ni con monturas inglesas. No sé, yo estaría estudiando si sería como un estilo de adaptación o no, porque a veces necesita o no la persona. Yo lo miraría desde eso, desde un lugar como adaptar con esta montura o no. ¿Qué es más beneficioso? Eso lo tendría que investigar y tendría que después ver. Desde mi lado lo vería como algo que facilita una función o no, en este caso si requiere del movimiento más directo, o si requiere algo que aísle un poco y ordene la postura, depende. Calculo que es algo que se tendría que ir viendo en función de... Algo que destacaban los chicos más grandes, por ahí, el movimiento del búfalo, al ser así, el movimiento, ellos sentían mucho movimiento en la cadera. Destacaban muchas veces que sentían el movimiento en la cadera y que a veces cuando se bajaban, cuando eran largas las cabalgatas, que sentían el dolor de los músculos del abdomen, de la panza. Y sentían el movimiento en la cadera, que sentían el costado de la cadera, las piernas, ese movimiento. Claro, facilitaba lo neuromuscular, digamos, o había cuestiones que podía tener otro tipo de técnica, digamos, que facilitaba
para un tipo de diagnóstico específico, tal vez, o para las sensaciones, o bueno, calculo que le buscaremos la utilidad y lo definiríamos bien si claro, ¿no? Si ustedes también tienen esa, y empiezan a trabajar, bueno, que nos... Claro, incluso, mira, es sí o sí tienen que tener o no. O sea, eso también nos interesa saber. Es como ese choque de, digamos... Intercambio de información. Claro, ese intercambio de decir, bueno, nosotros es como el ABC y necesitamos tenerlo. Otros no. O sea, eso también es todo. Por eso estamos con tantas preguntas. Estamos en la etapa... claro, de investigación, digamos. Por acá nos preguntan también cuánto tiempo aproximadamente duran las terapias. Dependía de los chicos y de los animales. Había veces que estábamos 3 horas todos juntos, veces 2 horas, 1 hora. Eso dependía un poco cómo estaban los animales, si se cansaban, si tenían calor, si soportaban, o los chicos se cansaban. Había veces que 3 horas los llevaba el animal y cortaba. Pero al trabajar con 3-4 chicos juntos, fue distinto y rara la experiencia. Por eso se ve también el estado del animal. Porque ellos necesitan ir a bañarse, descansar un rato, se echan rumiar y después vuelven a trabajar, pero nunca más. Ahí 2 horas sería lo, me parece a mí que sería lo adecuado. Sí, yo lo tendría que averiguar. En función de la frecuencia... puedo decirte media hora, como puede ser 40 minutos, puede ser 15 segundos, 15 minutos. Eso yo no te lo podría decir en cuanto a la frecuencia. Calculo que iría en algún momento progresivamente aumentando la frecuencia, pero que empezaría no teniendo tanto en cuenta el tiempo. Digamos, lo iría manejando, bien. O sea... No, claro, ir viendo, tal vez sí. Es importante, a veces vos decís, bueno, en media hora venilo a buscar y a los 2 minutos lo tenés que llamar a la familia para que venga a buscar al niño. O sea, eso creo que es ir a medida que el conocimiento te va dando la tolerancia y la habituación al ambiente, al animal. Hay niños que se encariñan más con un animal que con otro. Claro, o son de una personalidad más intensa, digamos, y sostienen más el tiempo, otros acotados, más, digamos, recortan un poco más, van con un objetivo puramente y después ya está. Entonces vos vas viendo que con el tiempo van ampliando toda esa intencionalidad de estar en el ambiente con el búfalo. Al principio tal vez llegan, miran, están ahí en un instante o ya participan activamente. Depende de la persona que tengas, vas a empezar a medir un poco los tiempos y en función también de nuestros tiempos, del animal y de la cantidad de personas que puedan estar ese día. Es como todavía experimental. Por eso ahora al trabajar con una profesional que me va a ir corrigiendo. Claro, yo como que lo modelo. Vete. Yo iba así y ella me quiere llevar así. Quiere no, que vaya. La idea es, yo con esto estoy aprendiendo y me parece que es tan importante cada paso que demos, que lo hagamos bien consciente y bien teniendo a la persona como prioridad. Me parece que es importante como al animal. Creo que si ellos son los dos recursos que van a tener ese vínculo, el que va a facilitar, el que va a dirigirnos, bueno... Busquémosles todas las acciones, vamos a tener que armar bien la frecuencia, vuelvo a decir, si esto o hacemos todo o hacemos menos, cuando esto es necesario se va a ser consciente, poco, y es esto, y después un día a la vez. Creo que es importante porque, bueno, no todos tienen sus vías y iguales, las personas no estamos... con la misma ganas, tal vez, o bueno, ir tanteando siempre y analizando hasta dónde, y bueno, y de ahí en más se va a ir viendo, porque tal vez está, yo le digo que bueno, que está muy bien la mirada más ampliada, pero ahora tenemos que acotar, o tal vez de ahí tenemos que ampliar, ver más allá, entonces todo el tiempo a medida que tenemos... En esta etapa... Atrás hubo mucha gente que se acercó por curiosidad, claro. que venían, o sea, me sobrepasó todo porque mucha gente que llegó por curiosidad,
viajaban desde Rosario a San Martín, que tenemos 180 kilómetros. Sí. Y él mostraba todo lo que había, y, yo le, y ahora ya estamos en otra etapa donde tiene que empezar a darle funcionalidad a la cuestión. Como que esto termine siendo algo que tenga una función y específica. Ahora el principio ya está, digamos, se conoce, y la idea es que termine siendo una terapia. Claro, traían chicos, muchas veces lo que me pasó, que porque querían conocer, querían saber qué razón, un chico con síndrome de Down lo traían desde muy lejos y venía una vez y después ya no puedo saber porque era la curiosidad de cómo va a reaccionar, querían conocerlo, querían saber, claro. Viajaban desde lejos muchas veces para solo conocerlo a los claro, búfalos. Claro, como una cuestión más de observar, de ver qué pasa. Y entonces yo le digo, ahora tenemos que ver de ver el recurso y darle el encuadre. Es como que ya está, ya conocieron, está bárbaro, ahora hay que estudiar, hay que estar trabajando. Limitar un número. Claro, empezar a planificar y organizar. Porque en un momento llegué a tener casi 600 chicos anotados que querían venir a trabajar, claro, conocer los búfalos. Y yo dije, o sea, en esas cosas pienso que admitís a todo el mundo y que todo el mundo tiene que estar, y no es así. Creo que tenemos que darle el tiempo a cada uno de ver, de elegir, y que el animal lo elija, porque creo que todas las terapias implican de esto, de que el profesional sea elegido por el paciente y el profesional también elija, porque si no, no vamos a ningún lado. Una, interesante. Una de las ideas que tengo a futuro es tener entre 10 y 15 búfalos y poder, si esto da los resultados que esperamos que dé, de poder trabajar de lunes a viernes con distintos animales, para no usarlos siempre los mismos, y distintos chicos. Poder darle más cantidad de días, si sigue habiendo esta oferta de chicos que quieren trabajar con los animales, en un futuro, digo, de acá 3-4 años, tener hay entre 10 y 15 animales donde puedan trabajar más cantidad de días y más cantidad de chicos. Por acá nos preguntan, ya para ir cerrando, nos dicen, ¿cuál es la diferencia de tiempo para lograr amansar un caballo y un búfalo? ¿Cuál es esa diferencia de tiempo? Y un búfalo, para que haga todo lo que vos quieras, te lleva un año. A mí, yo te repito, no soy experto en búfalo todavía, me falta aprenderlo. Te va, en 4 o 5 meses te responden bastante bien, depende del tiempo que tengas, si le dedicas todos los días o no puede trabajar. Pero en 4 o 5 meses yo ya te responde. Para que sean lo que yo quiero, un año. Y el caballo también te va a tener un año y 2 años de adiestramiento, amansando, como para que sea un caballo noble y se entregue. En 60 días tenés un caballo que te responde, vas, venís al campo, todo, pero personalmente me parece que no es un caballo que está entregado a un trabajo, o podés ir a recorrer, venir en 60 días, vas y venís en un caballo, dar vuelta, lo empezás a pasar entre los tachos si querés, pero... Pero lo terapéutico no se puede ver rápidamente, creo que el adiestrador o la persona se da cuenta cuando está... cuando ya muestra todas las características para poder empezar con algo. Normalmente para los caballos que van a quimioterapia tardan 8 años. Son caballos que ya se entregaron, pero con 2 años de trabajo continuo yo creo que se puede trabajar con un caballo. En un búfalo a los 6 meses puedes arrancar a trabajar. Bueno, estamos súper agradecidos por su participación, porque definitivamente sabemos y estamos seguros de toda la tela que hay que cortar de ahora en adelante, que este será el primer encuentro de muchos, y también los esperamos por acá, por Venezuela, para que sigamos ampliando este conocimiento, darle también los datos que hemos recopilado. Esperanzados con que la pandemia se finalice, porque bueno, el compañero estuvo bastante afectado a nivel físico, mental, bueno, hablo por él por una cuestión de que, bueno, en ese sentido tuve que ser como un poco, vamos, hay que empezar a, claro, por lo menos un día a la vez, vamos a ir tranquilos, no abandones, porque tiene mucha pasión, tiene muchas ganas, y creo que la pandemia nos tiene que enseñar a que podemos ser resilientes, que podemos salir adelante, porque nos puso a prueba muchísimo. Entonces creo que es importante también tener ese contexto un poco más controlado para poder brindarlo, porque acá es en nuestro pueblo, por ejemplo,
o en San Martín, tenemos épocas de crecen los casos y tenemos que empezar a bajar la participación y estamos muy confundidos. Y me parece que esto que no nos confunda más y empecemos a abocarnos a cosas que realmente nos generen disfrute. Entonces lo iniciamos como esto, yo se me iba a empezar, de última empezamos con algo y vamos de a poco, pero que no se sienta, digamos, tan débil con esto, porque sí, estuvo un momento donde yo dije, ¿qué se pasó, terminó, Marcelo? Pero no, porque también la pérdida de sus búfalos hizo que bajonee un poco, y bueno, pero se hizo de nuevo, así que como que eso es muy importante. Estamos como renaciendo, digamos. Es un nuevo comienzo, definitivamente, para la historia del búfalo, y sobre todo para la manera en que se define el búfalo. Y quiero cerrar con estas palabras, en donde dice Diario El Mirador, dice, los búfalos de la calma. Y quiero leer un poco donde dice, un productor rural de San Martín de las Escobas impulsa el tratamiento con 3 bubalinos en su campo. El proyecto, inédito en el país, es completamente gratis y tiene espíritu solidario. La iniciativa llegó a oídos de una cadena rusa que se acercó a hacer un informe que fue reproducido en 50 países y traducido a 4 idiomas. Esto es apenas el comienzo y es una muestra del impacto que está teniendo esta. Eso es lo que hace un ratito te decía, de que de un día para el otro, de esta cadena rusa, como era no me acuerdo ahora el nombre de la cadena rusa que se acercaron de aquí. Y después de eso, de un día para el otro, por el Facebook me mandaron mensaje, empezaron a llamarme de distintos países y no entender por ahí el idioma, no entender lo que te querían decir, gente que te mandaba videos de su país, que le contara cómo era, de la India, de Afganistán, de Francia, de ¿cómo es? Canadá, que son argentinos que estaban allá, se enteraron de esto y se fueron, pero fue muy loco, muy... Claro, empezó a tomar valor y bueno, y en cierta manera es importante, o sea, que él pueda seguir con la idea y bueno, y llegar a más. Tanto así que un antropólogo ruso, que yo no sabía qué es lo que significaba, a qué se dedicaba un antropólogo, tenía interés en venir a San Martín a estudiar estos búfalos y el fenómeno que había despertado, porque para ello podría ser una herramienta futuro de llevar a su país búfalo y trabajar también. Ellos lo veían con algo a dentro de 10 años, poder tenerlo, ya que no tienen en su lugar. Así es. Bueno, Nicola, ¿estamos listos? Ya para despedirnos, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Virginia, de verdad, Freddy, por ayudarme. Para mí ha sido un placer haber compartido con ustedes. Desde ya los estoy comprometiendo para vernos en Paraguay. A ustedes les queda relativamente muy cerca, aun cuando Argentina es un continente, ¿no? Pero bueno, creo que se pudiera, si la pandemia lo permite, hacer un sacrificio e ir a Paraguay. Y de verdad, pues, espero compartir con ustedes allá personalmente. Y bueno, nada, será hasta la próxima. Yo quiero, antes de irnos, dejar un video que me dijeron que compartiera antes de irnos, que es un video de precisamente de lo que se está haciendo allá. Y bueno, con el video nos despedimos. Muchas gracias a todos, feliz noche. Es un placer haber compartido con ustedes. Igualmente. Yo también, no hay nada que pueda hacer por ti. Y estando juntos, todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Fiel. Pues hay seres más inteligentes, más fuertes, grandes también. Ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Fiel amigo, nuestra gran amistad.